Bárbara es una gran manipuladora y una gran chantajista. Muy bien dicho, Raquel, y muy bien dicho, Sergio. Usa mil máscaras para que no la descubran. A Bárbara Torres le saldrá bien caro las lágrimas que brotaron de los ojos de Juan Osorio. El reconocido productor de Televisa, Juan Osorio, ha tomado una drástica decisión que dejará a todos boquiabiertos, vetando a la talentosa actriz Bárbara Torres, conocida por su icónico papel como Excelsa en la exitosa serie La Familia Peluche. Todo comenzó cuando la polémica Niurka Marcos reclamó al productor por no defender a su propio hijo. La tensión se incrementó cuando Emilio Osorio, hijo de Juan, fue nominado en el popular reality show de la Casa de los Famosos México y ahora enfrenta la posibilidad de ser expulsado, todo gracias a Barbarita. Con astucia y manipulación, Bárbara logró poner en jaque a Emilio Osorio, acumulando votos en su contra y colocándolo en la cuerda floja. Sin embargo, no tomó en cuenta los riesgos que esto conllevaría. Ahora, este reality show se convierte en su último programa en Televisa, ya que Juan Osorio ha logrado imponer su voluntad y vetar a Bárbara de la reconocida cadena televisiva. El enfurecido productor visitó a varios ejecutivos de Televisa, instando a que se aplique un veto contra esta mujer manipuladora y de múltiples caras, tal y como se le ha tildado en las redes sociales. Y su petición ha sido concedida. Bárbara Torres, quien dio vida a Excelsa, se verá obligada a regresar a su natal Argentina mientras las aguas se calman. En México, le será difícil encontrar otro empleo, ya que en Imagen, donde colaboró anteriormente, la consideran una persona agresiva. Por otro lado, en TV Azteca, las puertas siempre han estado cerradas para ella, debido a su reputación de mala actriz, y ahora en Televisa, está vetada. Bárbara Torres ha cruzado la línea al meterse con el cachorro de Juan Osorio, quien se encuentra en una posición vulnerable. Desde el inicio del reality show, el compositor Figueroa puso en duda la paternidad del productor en relación al inquilino de la Casa de los Famosos México. Juan Osorio inicialmente trató este tema con ligereza, lo que ocasionó un enérgico reclamo por parte de Niurka Marcos, su expareja y madre de Emilio. Para evitar cualquier humillación hacia su familia, Osorio ha decidido tomar medidas drásticas contra Bárbara, quien ha impuesto un castigo ejemplar, dejando claro que no tolerará que nadie se aproveche de su hijo. Mediante sus redes sociales, Juan Osorio publicó un video en el que califica a Bárbara como una manipuladora, chantajista y traicionera. Además, el productor asegura que la boxeadora Barbie Juárez es una seguidora ciega que se dejó llevar por la influencia de la argentina. Por el momento, no se sabe si la boxeadora será castigada por haber votado en contra de Emilio. Mientras estos acontecimientos ocurren fuera de la Casa de los Famosos, adentro, el líder Poncho de Nigris, un hábil jugador, ha intuido que Bárbara Torres ha sido la responsable de poner a Emilio en la nominación, un lugar donde, según el regiomontano, no debería estar. Por lo tanto, ha comenzado a conspirar para que Bárbara sea la próxima expulsada. Aunque Poncho desconoce la verdad detrás de los hechos, cuenta con el apoyo del influyente productor de Televisa. Este fin de semana, Juan Osorio estará fuera de la Casa de los Famosos para asegurarse de que su hijo se sienta protegido y de que aquellos que lo nominaron hayan firmado su sentencia. Los nominados en salir del reality son Sergio Mayer, Paul Stanley, la Barbie Juárez y Emilio. Juan ha apostado su cabellera a que su hijo librará esta nominación. Si la boxeadora se queda en el recorte, todo indicaría que Osorio tiene suficiente influencia para llevar a su hijo al menos hasta la final. Juan Osorio ha sido profundamente afectado por la conspiración de Bárbara Torres para poner a Emilio en el panel de nominados. Lo que el productor ha llamado traición le pasará factura a la argentina. Pero espera, no te vayas sin antes ver las pistas que apuntaban que la relación de Ricky Martin pendía de un hilo. ¿El escándalo del presunto abuso fue la gota que derramó el vaso? En el siguiente video te despejamos todas las dudas.